1, 2, 3, micro dentro. Muy buenas noches a todos. No sé qué pasaba, que sonaba la música, le entro como muy saturada, ¿verdad? Qué cosas. Bueno, nada, un saludito a todos. Y como sabéis, hoy vamos a hablar de una consola muy peculiar. Fue una consola que fue la primera consola de 16 bits que se lanzó allá por los 80. Estamos hablando de la Intellivision, que le intentó hacer sombra Atari y no pudo, y no será porque no lo intentaron con una cantidad tremebunda de accesorios. Se podía convertir en ordenador, tenía un sintetizador de voz que para la época la verdad es que era una maravilla, pero no cuajó. Como no cuajó la idea de hacer una sucesora no hace mucho, que era la Intellivision Amico, que al parecer terminó siendo todo más o menos una estafa. Desapareció todo el mundo, dejaron vencer sus patentes, se borraron del mapa. Era una pena porque, no sé, la idea de la consola no terminaba de estar tan mal enfocada. Una consola multijugador así, pero para jugar en casa y tal. Bueno, no funcionó. Y increíblemente Atari logró sacar la consola y esta gente no lograron sacar la consola. Vamos a ver cómo eran los juegos de esta Intellivision. Vamos a ver un poquitito los mejores juegos de la consola. Tened en cuenta que es un poquito mejor que la Atari en todos los sentidos, pero tampoco os esperéis aquello de la hostia, ¿verdad? Bueno, vamos a por el primero, que era un juego licenciado de los Dungeons and Dragons. Bueno, la consola tiene tenía un mando muy, muy particular, que era el típico potenciómetro que se solía usar en los Pongs, y luego un teclado numeral. Y con eso se controlaba casi todo, más o menos bien. Ahí tenemos a este señor que está hablando. Esto está apagado, ¿no? Vamos a ver. Miedo de emergencia. Vamos a... Buenas noches, hace multivac. Buenas noches, Diana. No puedo. Buenas noches a los 13 que estamos de momento. Venga, se quedó. Uy, 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 ¿qué le pasa a esto? ¿Se ha quedado medio colgado el emulador cuando lo va a empezar? Empezamos bien. Buena Rescorsa, aquí más colgados que en una transmisión de Generación Z80. Venga, volvamos a arrancar el emulador. Ah, no, si cambio de emulador no me lo va a capturar. Venga. Yo tengo el presentimiento que este debería hablar, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Aquí tenemos el primero, el de Dungeons and Dragons. Se juega en primera persona. Es un poco parecido a esos Dungeon Master que salieron después en ordenador. What the... ¿Qué es esto? Por favor. No sé si quedarme dentro. Ah, esos son objetos que hay dentro. A ver. ¿Puedo coger? Sí, he cogido ese. Ahora la llave. No sé. No tengo ni la más remota idea. Vamos a ver. Un agujero. No era un agujero. Otra puerta. Joder. Algo me dice que vamos a probar otro cartucho, ¿verdad? Menudo arranque. Señores, señores, salieron
tres cartuchos de dragones y mazmorras. Vamos a ver si hay alguno en el que podamos llegar a jugar algo, ¿verdad? A ver este. Hola. ¿Dónde estoy? Oh, muevo a... ¡Oh! Joder, qué susto. Nada me quita energía. Estos deben ser como de adorno. ¡Ay, cómo mola el efecto de sonido! creo que no tenemos sonido, ¿verdad? A ver. Vamos a agregar el audio. Ahí está. No es que os estéis perdiendo nada el otro jueves, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí, un volumen más aceptable. Ahí está. Ahí veis lo idiotas perdidos que son los enemigos. Venga, vamos a probar otro. Uno más normal, por favor. Uno más normal. No sé. Madre mía, pero qué juegos más extraños son estos. Este se parece al otro. Definitivamente uno debería mirarse el manual. Ah, los juegos de Intellivision llevaban unos overlays que eran esas como unos pedazos de plástico que se ponían encima del mando y te facilitaba las cosas sabiendo para qué servía cada tecla. Lo cual, bueno, la verdad es que ayudaba bastante. Voy a buscar, yo tengo por aquí los overlays. A ver si me ayudan con algún que otro juego, ¿verdad? A ver. Nostalgia. Esperadme un segundito. Tengo el emulador abierto por debajo con los overlays. Por ahora no te extraña que no triunfara, ¿verdad? Con esos tres demasiado tiran para la aventura. Aquí tenemos uno de los, vamos a poner uno de los clásicos que ha tenido bastantes versiones. Este es el Astro Smash. Una cosa curiosa. Mattel aún no había lanzado la Coleco, entonces hacían muchísimos juegos en exclusiva para esto. Luego los portaron a ColecoVision. Mejores, por supuesto. Esto es una especie de asteroides. No sé, repetitivo de la hostia. Pero bueno, por lo menos entretenido. Este era uno de los que se estaban versionando para la consola nueva. ¿El G7000 está a la altura de esto? No, yo creo que esto es mejor que el G7000. Pero salió después. Esta es...
Fijaos que esta es una consola de los 80. Este juego, por ejemplo, es de 1981. O sea, bueno. Esperad, vamos a ver si os puedo poner uno de los que hablan. Y que sea medianamente jugable. F-17 Bomber. No, bueno, a ver. El Atlantis, este salió en Coleco, salió en Atari 2600. En Magic. Este es parecido al Missile Command. Este juego en Atari 2600 le tocó mucho las narices a Atari porque fue uno de los primeros, junto a los de Activision, que salió como un tercero, con third party. Y bueno, la verdad es que vendió muchísimo el Atlantis en Atari 2600. ¿Eh? Al color de los coches. A empezar, voy a hacer la táctica de pulso todo. A ver, el overlay de esto. Este es el Cars algo, se llama este Auto Racing. Vamos a ver, Auto Racing, los botones. Auto Racing, ahí tengo. 1, 2, 3, 4 y 5. Enter. Ah, bueno, ok. No, hombre, no, que estos no son los coches. Es el color de los coches, pero... En teoría... Aquí estoy seleccionando el color. Cars 3 y como cuerno empieza a jugar. A ver. Controls 1.5. Select Cars. Confirm Car Course. Enter. A ver. Enter y... Y después... No sé, me quedo igual a pesar de tener las instrucciones. Acojonante esto. Bueno, el B-17 Bomber, este es uno de los que tienen voz. Vamos a ver si puedo. La voz era un accesorio que se incorporaba aparte, que se llamaba IntelliVoice.
Sí. Este es un simulador de vuelo con distintas cámaras. Bastante complejo. Y tenemos la voz del copiloto. No sé cuándo me va a hablar el tío. Lo malo es que está separada la función del aviador y del artillero. ¿Esto qué es? La noche. Pues las voces, fijaos que, a ver si encuentro otro. Había otro, hay algunos que incluso tienen distintas voces. A ver, a ver, a ver. Tenemos matamarcianos de toda la vida, el Beam Rider, matamarcianos en 3D, entre comillas. Aquí jugando con la Intellivision. Maravillas te has perdido, Taco Panza. Ninguna. Está bastante flojito de momento el catálogo de la Intellivision. No son las nuevas PlayStation PSVR. Pues este es bastante entretenido dentro de lo que cabe. ¿Cómo mato sus verdes? Bueno, pasable, ¿verdad? Bueno, ahora veremos una cosa que hizo Imagic, porque al principio no se conseguía la licencia para adaptar a Donkey Kong a la consola, luego se consiguió y hubo un par de copias descaradas. La primera es esta, que la verdad está bastante bien. Beauty and the Beast. Fijaos, la copia descaradiza. Y
Tiene cara. El gorila de arriba tiene cara. A ver. Tecla, por favor. A ver. Esto. ¿Qué teclas tiene? A ver. Left, right. Hay que impulsarse por las ventanas. O algo así. Ahí está. Es una mezcla de Crazy Climber y Donkey Kong. Y me tiran corazones como el Popeye. Menuda mezcla, por favor. Bueno, por lo menos lo hicieron original. Que aprenda más, bueno. Oye, pues es fácil esto. Es facilón. Una vez uno se entera cómo jugar. Si es que hay que leer las instrucciones, joder. Ah, sí, por aquí a 37 está diciendo que ya alcancé la meta, que hay que poner una meta nueva. ¿Sabes qué? No me deja. No me deja el Touch Studio actualizar la meta. Es algún problema el Touch Studio. No tengo ni idea. Estudio lo más bugueado del planeta. Bueno, a ver qué pasa cuando uno llega al final del edificio. Ah, bueno. Toma. Y ahora que me llevan a otro. Todos te la lían tarde o temprano, Calandrajo, evidentemente. Oye, pues no está mal este juego, ¿eh? No está mal. ¿Por qué tira corazones? A lo Popeye dan puntos. Por eso os digo que es una mezcla de todo. Joder, este está chungo, ¿eh? Por suerte no me matan, solo me mandan abajo. No sé yo si no me matan al caerme de una altura X. Frutero cabreado. ¡Ah! Ahí está para qué sirven los corazones. Son el martillo. En Mario. Bueno, este la gente de Retro Gamer lo ponen en el top 10 de los juegos de esta consola. ¡Boxeillo! Vamos a darnos de hostia. Joder. Temes lo peor si llegamos a verlo. Ok.
iniciado. Boxing, a ver, vamos a ver. Boxing, clear that punch. A ver. Ah, este no vale la pena que lo pruebe. ¿Sabéis por qué? No tiene inteligencia artificial. Se juega a dos jugadores en teoría, aunque no parecía, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otra de las estrellas. Una gran conversión del Bam Am Jam de Sega. Un jugador. Bueno, oye. Nada mal. Bueno, esto es definitivamente mejor que un Atari 2600. José Luis está muy enfadado, pero ¿sabéis qué? Le doy la razón en todo. Ya vale. ¿Ese qué era? Que se acaba la... ¡Puente! ¡Yuhu! ¿Verdad? No es una mala conversión, ¿verdad, Recorza? Está bien. Sobre todo el sonido. Scroll está muy bien. No, no. Muy buen juego. ¿Para qué negarlo? Ahora vamos a asustarnos un poquitito más. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal pudo quedar un comando para esto? Por lo menos mejor que el del Atari 2600, seguro. Programado por la propia Intellivision. El sonido está muy bien, otra vez. Pero jodido. Se mueve demasiado lento, avanzas muy poco. Es un comando sin prisa este. Mira, batería y todo. El mapeado me parece que es bastante fiel. No hay motos en el puente. Pero bueno. No está mal, no está mal.
A ver qué tal se le daba el scroll hacia los lados. Vamos a ver el Defender. Vamos a ver qué tal. Ay, espera, espera. Este... No tengo configurado. Este se juega con el dial. A ver. No. Bueno, este que os voy a poner es otro de los clasicazos que salió para cuánta consola estuvo. Es esta copia del Phoenix que hicieron la gente de Imagic otra vez. Que es, era muy divertido. Es el Demon Attack. Estaba incluso para la Philips. De sonido esto, se notaba también aquí cuáles son del principio de la consola y cuáles son, fijaos que el comando, el boom bang drone eran ya de mediados de los 80. Estos son, este es casi casi título de salida. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Pero cuándo se acaban estos? Quería llegar a la nave nodriza. Bueno, no estaba mal. Vamos a ver otra conversión arcade, el Dig Dug. Oye, nada mal, ¿eh? Idiota, me voy a que me traguen. Este es como el precursor del buble buble. Ah,
tienes razón, Black Souska. La mayoría de las veces la culpa es de la marca, o sea, de la, no es de la consola, sino de los programadores. A menos que la consola sea un CDI, claro. Por cierto, se viene, está muy cerca el programa de CDI. A ver si que nos lo vamos a pasar en grande. Pocas chustas estaba haciendo últimamente y esta no es suficientemente chusta. Bueno, este que os voy a poner ahora es muy especial. Muy especial porque es una segunda parte de un arcade y es un juego exclusivo de esta consola. Os estoy hablando de la segunda parte del Burger Time, que se llama Diner. No el Super Burger Time. Este solo salió en Intellivision. Y la verdad es que no está nada, pero que nada mal el jueguecito. El otro día le di al Enter. Uno, dos. Crap. Pero si jugué a esto. A ver, Diner. Teclas. Vamos a ver. No, este lo voy a arrancar como que me llamo Raúl. Help. A ver. Enter. Return. En teoría. A ver si arrancándolo aquí puedo. ¿Dónde estará el Enter? A ver, chicos, lo voy a lograr. Hombre, logré algo. Ahí está. A lo bestia, pero lo hice. Uy, ahora lo que no tengo es la tecla. ¡Ah! Os dejo con este un segundito, voy a hacer una cosa una décima de segundo y enseguida vuelvo. Os dejo con la demo. Thank you.
Buenas, buenas de nuevo. Ya está, es que justo uno está aquí y viene el pedido del súper. Bueno, en fin, uno no puede prever cuándo llegan las cosas, ¿verdad? Vamos a ver si logro. Es que este sí quiero enseñároslo, joder. A ver. Ahora. Ahora. Bueno, ya veréis, este es muy parecido al Burger Time, pero está muy bien. A ver. Hay que empujar esto. Y se tiene que depositar abajo, hay un plato. No es tan mal, ¿verdad? Más fácil que el Burger Time. Esto es la segunda parte del Burger Time, pero es una segunda parte exclusiva de Intellivision. La segunda parte oficial, digamos que es el Super Burger Time de arcade. Que es más o menos igual que el primero, pero más bonito. Tampoco que tenga mucha diferencia. Aquí la pimienta esa que Quesada no sabía que existía en el primero. Mi José Luis. Tiene una mecánica un poco Snow Bros, si os fijáis. Venga, rutina de seguimiento. Uy, casi. Por suerte no me vuelve al principio, lo cual es todo un detallazo. ¡Ay! Pero tampoco tengo. Quejos de su madre, me paso de fase y no me vuelven a dar pimienta. Por si os estáis preguntando qué es lo que tiro en este, son albóndigas. Quedar pocas vidas, ¿no? Bueno, visto. Nada mal, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. ¡Oh! Llegó el momento de ver la infame conversión del Donkey Kong. Infame
Porque siempre se dijo, por lo menos dijeron la gente en televisión en aquel momento, que Coleco había autosaboteado esta versión porque ya tenía prácticamente lista la versión para ColecoVision. Entonces, que en Intellivision podían haber hecho una versión mucho mejor, pero que adrede hicieron un bodrio para que aún se viera más la diferencia entre una máquina y otra. Un poco infame sí que es, ¿verdad? Aquí no es Mario, es el señor genérico. El Kong, no, uno no sabe si es un gorila o es eso, el extraterrestre Futurama. Ya lo habéis dicho bien. ¿Qué os parece? ¿Os parece que la máquina podía hacer un Donkey Kong mejor? Pues la verdad es que sí, porque en el 2013 un desarrollador homebrew hizo esto para Intellivision. Fijaos la diferencia. Diferencia, ¿eh? Este es muchísimo mejor que el otro, pero muchísimo mejor. Donkey sigue siendo un poco extraño, pero no tanto. ¡Ah! Joder, qué malo estoy. Bueno, no importa. Mirad la segunda venganza que perpetraron los de Coleco. Aunque este es mejor que el otro, pero igual. Copito de Nieve Junior, es realmente eso. Ay, ¿sabes qué? Es que no tengo ni gana de jugar a esto. ¿Cuánta gente lo hacía? Una sola persona. Estos juegos no están programados por más de una persona.
son juegos de una persona. Este está bastante chulo. Es una aventura con Drácula, de protagonista. Tiene ciclos de día, ciclos de noche. También está considerado uno de los mejorcitos de Coleco, si es que logramos arrancarlo. Otros preguntaréis, ¿pero este tío no prueba los juegos antes? ¡Pues sí! ¡Los pruebo! Pero luego me jode vivo. Es parte del José Luisismo implícito que tenemos todos los que orbitamos alrededor del multiverso de JL. Sí, la verdad es que cada uno tiene las teclas que le da la gana. A ver, este. Player to player, easy, medium, no sé qué. Right, zombie, a ver. Anecdote score, one player. No, no, este. Este es con el disco, maldito. Si voy a configurar el joystick, a lo mejor me funcionaría. JL es contagioso, sí, para lo malo. A ver si quiero localizar. Dadme un segundito. El Frogger es más o menos igual que el de Atari 2600. Con este tampoco. Peor que el de Atari 2600. Dije más o menos igual. Es una rana, no, es un TIE Fighter. Es un TIE Fighter. Estoy jugando desganado, sinceramente. Bueno, vamos a ver algún juego que tenga la voz. Por ejemplo, el Space Spartans. A ver. El Space Spartans. IntelliVoice. Vamos allá. A ver. Este es parecido al Star Riders. Malo. Está mal rollo toda la voz. Yo había contabilizado dos voces distintas aquí. Qué maravilla sería saber jugar a esto.
es una copia del Star Riders de Atari, como habéis visto. A ver, si supiera cuáles son, Two Free, a lo mejor esta naranja. Pero quiero poner el hiperespacio. Algo tiene que activarme el hiperespacio hacia ahí. Madre mía. A ver, tenemos con esto hay un béisbol. Ese digo yo que vamos a saber, ¿verdad? World Series Baseball. World Series Baseball. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué tal? Sí, la versión del comando era buena, que la andrajo. ¡Qué nivelazo de sonido este! Vaya, justo este no va a funcionar. ¡Ay! Bueno, lo habéis escuchado bien el Intel Voice en el otro. Y bueno, vamos a ir viendo jueguitos normales. Bueno, hablando de cosas Homebrew. Antes hemos flipado con ese Donkey Kong. Pero atención a esto, que se programó en el 2020. ¡Sí! Es absolutamente, vais a ver algo que vais a flipar. Pero en serio. Atención con esto. Es el Castlevania en Coleco. En Intellivision. La máquina que es, la verdad es que me parece una burrada. Hasta
los secretos y todo, manch. Pues sabéis que es mejor que el de amiga. Mirad el mapa y todo, por favor. Con sus músicas. Claro que tiene maravilla la mía, ¿no? Castlevania no es una de ellas. Bueno, hablando de Castlevania y de Amiga, justo hoy salió un juego gratis para Amiga que se llama Maria Renard's Revenge. Buscadlo, echadle un tiento, que es una pasada. Es un fangame de Castlevania que está muy, pero que muy bien. Parece este majete, ¿verdad? No, no, si es que cuando querían. Aquí tenemos a uno de los más famosos, que no entiendo por qué. Es el Kool-Aid Man. ¡Eh! ¿Cómo la hago eso de la batería, la música? ¿Qué cuerno hay que hacer aquí? Mesa. Sí, es Aga, creo, el Maria Renard's. En serio, ¿para qué me sirve llevarme una escalera? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es el objetivo de esta cosa? A lo mejor me servía para robar esa bolsa de oro que hay ahí.
pero me han dejado congelado. Ah, ahora llevo la chica. Yo supongo que encima tiene que ver con la marca, con Kool-Aid. Venga, ladronzuela, vete arriba. ¿Qué cuerno es este juego, por amor de Dios y la Virgen? ¿Qué era esto? Vamos a ver, Locomotion. Ah, aquí tenemos un original. Un juego en el que tenemos que penetrar dentro del cuerpo humano y operar cosas. Este es raro de narices. Atención. A ver si entendéis qué cuerno es esto. Lo único que entiendo que es, está ahí el ojo. Estoy parando la invasión de lo que sea. Más rara, por amor de Dios. Ahí llevo el cacharro. Ah, bueno, ya voy entendiendo un poco. Justo el juego que tenía hoy en Retro Paper era un juego de operar. El famoso Life and Death, que si algún día nos podemos hacer el guión entero. vaya. Esto es como para terminar con la paciencia de alguien. Por lo menos hoy hemos logrado sacar el cachivache, ya, todo un logro. Como que esto tiene más tela de la que parece. ¡Eh! ¡Pinto las cosas! Al explotar las pinto. No sé, no entiendo. Es una cosa muy rara. Venga, un matamarcianos. Vamos a ver esto. Misión X. Un clon de 1942. En el que además hay que subir y bajar la altura. Jodido, ¿eh?
demasiado, muchísimo retroceso la bomba, pero bueno. El esfuerzo. Venga, los Pac-Mans. ¿Qué os parece? ¿Que valdrá la pena un Pac-Man con esto o no? ¿O será peor que el de Atari 2600? Difícil que sea peor que el de Atari 2600. Efectivamente, es mejor que el de Atari 2600. Conversión, sí señor. Este siempre tuvo muy buenas conversiones. Este en concreto. Porque incluso en Spectrum, que no hubo una conversión de Pac-Man oficial decente hasta que hicieron el emulador no hace tanto, el Mrs. Pac-Man estaba muy chulo. Venga, un poco de baloncesto. Me temo que nos vamos a asustar con este. NBA Basketball. Ahí vamos. Uy, este me temo que también es solo para dos jugadores. Bueno, por lo menos ahora saco yo. Me mola el ruido de la pelota botando. Tiene más jugador que Fernando Martín, sí, toma, y que one on one. Mirad este... nah, el Pac-Man no está tan bien. Mirad este pinball. Tampoco está mal. Ya veis, como os dije, la mayoría de los juegos son de Mattel porque no tenían consola aún. Tan mala física, ¿verdad? Simple, pero bueno. Bueno, un poco score 3020, la verdad. Aquí tenéis otra de las mejores conversiones, aunque a mí el juego nunca me ha entusiasmado. Pero la verdad que como conversión está bastante bien. Pueden haber usado el IntelliVoice para insultar. Por aquí hace Multivac comenta que lo que le sorprende es el sonido y los fluidos que van los sprites. Bueno, como he dicho al principio, esta es una consola que fue la primera consola en tener un procesador de 16 bits. Lo cierto es que los gráficos no acompañan ni acompañan nada, pero bueno, la velocidad estaba ahí, ¿verdad? Comparado con las otras consolas de la época. Mirad, por ejemplo, este juego. Este me dejó bastante alucinado al probarlo. Mirad este. Es como un rock and roll
Racing. Lo tendría que haber puesto para un jugador nada más. Esperad, voy a poner para un jugador. ¿Cómo reseteo esto? Voy a volverlo a arrancar. Sí. Le doy ahí directo. Juego a uno. No. Sí. El giro es un infierno. Pero es problema del emulador. Porque yo supongo que esto con el control de... del potenciómetro se tiene que jugar de maravilla. Aquí no, un poco como el culete. Que retrocedas el mapa. Madre mía. Adiós. Venga, que tú puedes. Madre mía, la subida. saltan y todo. Bueno, si no fuera el sarao que es controlarlo, tendré que reconocer que no está nada mal la idea. Pero que nada mal. Mirad, este es una triste conversión, pero triste. Salvo el ruido del helicóptero. Dos vidas, anda que... Algo me dice que el mapeado es... Además, el mapeado es aleatorio, encima. Venga, vamos a ver Sword of Serpents, Sword and Serpents, que es una especie de gauntlet. Pero no sé qué es exactamente lo que llevamos, ¿verdad? Bueno, la suavidad del scroll es... Pero me gustaría saber qué cuerno se hace aquí, ¿verdad? Además de pasear. Eso ni me mata. ¿Eh? ¿Va a tocar el arpa o qué?
quién ha matado al otro. Yeah, no sé. A lo mejor leyéndose las instrucciones, esa cosa que no suelo hacer yo. Avestruz. Veamos este Tropical Trouble. Ah, este es como un Metro Cross. Venga, venga, que ya llego. Alguien seguramente tendría problemas con este juego hoy en día. ¡Hey! ¿Quién me ha matado? Sí, es un... Yo tengo este mismo problema tropical aquí todos los días. Tumba. Última vida. No está mal este. Engancha por lo menos. Oh. Adiós. Me mataron. Este es el Venture. Este estaba en arcades. Y es un juego que a mí siempre, no sé, me enganchó lo suyo. Hola Marcelo, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos ya terminando viendo juegos de Intellivision. Me equivoqué de Vision. Este, fijaos que es muy cachondo. Aquí llevo este pixel, que en el momento que entra se transforma en esto. Salió en muchas consolas de la época, ¿verdad? En arcade también. En arcade es una mezcla, es vectorial. Estos también te joden. ¡Oh!
está mal. Bueno, ya veis, no está mal del todo, ¿verdad? Y bueno, y esto es más o menos lo que hay. Esperad, voy a poner los juegos más nuevos. Vamos a ver, por fecha, por fecha, por fecha. A ver si encontramos alguna joyita más como el Castlevania. Short Pinman, otro Pac-Man. Bueno, mirad. Este es del 2020 también. Una versión de los Goonies. El de MSX. Que tampoco está nada mal. Mal, ¿verdad? Para lo que es la consola, lo mismo digo, lograr esto. Si la hostia es la hostia. Que el original lo tengo barra energía y desde luego en el original no había barra energía. Corregidme si me equivoco. Eso, este es más fácil. Este está mejorado. Yo creo que nunca pasé tantas pantallas al DMSX. Súper bien. Otra cosa maravillosa. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Hombre, ¿os apetece ver una Antarctica Adventure en Intellivision? No está terminado, es una beta sin sonido. Creo que ni siquiera me mata nada. Pero no habría estado mal. A ver, Robot Finskitiken, ¿qué tenemos por aquí? Killer Bees. Algo interesante. Este es una especie de Hero. Pero versión navideña.
está mal este giro tampoco. Para nada mal. ¿Qué tenemos por aquí? Secret Government Project. La escena, aunque no esté tan activa como los, como las otras consolas, pero bueno, pero va sacando cositas. A ver esto. Joder, qué chungo es este. Time over, Dios mío. ¿Qué juego era ese? Se llamaba Princess Light. Duranus, ¿qué es esto? Vamos, estoy poniendo los que más nuevos, que me parecen más decentes. Había un Flappy Bear por ahí también. Lucky Pony, un Sudoku, Dios mío. Ah, creo que había. Mira, por ejemplo, el Flappy Bird. No está nada mal. Odio como todos. Nada mal tampoco, ¿verdad? Bueno, este salió en varias consolas. Es el Sydney Hunter. Mirad, oh, tiene intro y todo, ¿eh? Mal este tampoco, joder. Como siempre, la gente del homebrew supera con creces, porque tenemos otras herramientas, ¿verdad? Y bueno, y siempre supera con creces a las comerciales. ¿Os suena este? Genial estaba la versión de Mega Drive.
inició la gente en 1985 alternativo. La música creo que es popular, no sé de dónde es. Una música... Pero siempre sonó en el Oh Mami y te terminaba taladrando el cerebro cuando llevabas un buen rato jugando, definitivamente. Es más o menos igual que la versión de Amstrad CPC, no hay mucha diferencia. Fijaos que a alguien se le ocurrió hasta hacer una versión del Desert Bus, el juego ese que está incluido en el Penance, Endless Smoke and Mirrors de Mega CD. Sí, ese que tenías que conducir por el desierto de Las Vegas durante horas. Fijaos, vamos a despedirnos con dos juegos, una vez más, para que veáis la diferencia de oficiales con homebrews. Vamos a ver la versión oficial del Zaxxon, hecha por Sega, que es pa' mear y no echar gota. Atención, esto se supone que es el Zaxxon. Nos hemos ido del 3D isométrico a una especie de 3D frontal. Que bueno, por lo menos es fácil. Bueno, y fijaos lo que hicieron muchos años después. A ver si lo encuentro. Esto se llama Space Raid y es del 2014 y es de un español, el señor Óscar Toledo. Es verdad, el Zaxxon 3D de la Master se parecía a ese. Yo tenía las gafas. Y la verdad es que era una pasada. Para la época. Venga, ¿cuándo está el terreno aquí? Bueno, un poco de parpadeo. Mejor no. Mucho mejor. No está mal. Y bueno, señoras y señores, esto es todo lo que ha dado de sí esta sesión nuestra de hoy, dedicada a la Intellivision.
Nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Ya sabéis que si queréis colaborar, tenéis mi PayPal por ahí perdido en el perfil. Y pues nada, nos vemos el viernes que viene. Si Dios quiere, yo creo que sí, vamos a poder hacer ese programita tan suculento de CDI. Seguro que nos vamos a divertir, por lo menos nos vamos a echar unas risotadas tremebundas. Pues nada, lo dicho, un saludito, nos encontramos la semana que viene y nos vemos en Retro Paper. ¡Chao, chao!